Selena saluda. Hola, profe, dice. Hola, buenas tardes a todas. Bienvenidas a nuestra clase de patchwork de hoy. Hoy vamos a hacer otra forma de ensamble para nuestros individuales. Bueno, ¿quién más nos saluda? ¿Quién ya llegó? Yorla dice buena tarde y Gloria, buena tarde, profe, bendiciones. Hola, Gloria, qué bueno vernos otra vez. Hoy les traigo otra forma de armar nuestros individuales. Voy a ir trayendo mis cuadros mientras van llegando aquí a nuestra clase. Entonces, miren, aquí están todos nuestros cuadros, ¿se acuerdan? La estrella de Ohio, la primera que hicimos, los cubos huecos, los gansos voladores. Ahí ya tenemos varios para mostrarles. Y se acuerdan del ensamble que hicimos la vez pasada. Miren, este es el otro ensamble al que le ponemos nuestra aplicación aquí. Mírenla. Y el que tiene los bolsillitos acá. Entonces ya solo es ponerle unas puntaditas. Yo nada más le voy a poner un par de puntaditas en algunas partes, de manera tal que yo lo pueda quitar cuando lo vaya a lavar, porque no quiero lavarlo todo así junto, sino como por separado, porque esto es más delicado. ¿Listo? Entonces, este fue el ensamble de la vez pasada. El de hoy lo vamos a hacer con una de nuestras aplicaciones. ¿Cuál elegimos? Elijamos esta. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a utilizar hoy? Materiales. Vamos a utilizar la tela base y un color fuerte. Yo estoy utilizando este, que es el que le puse como de vestido a la vaca, porque me gusta el color fuerte y me gusta cómo se ve. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. A mí me gusta cuando tengo los cuadros así, no me gusta ponerle de una vez, digamos que este sea el color, no me gusta ponerle así de una vez el color porque me parece que queda como apretado. Entonces siempre le pongo unas tiritas de tela base antes para resaltar la figura. ¿Listo? Como este es un rectángulo, entonces yo voy a cortar una tira de 1 pulgada para arriba y para abajo y de 1,5 para los lados. Entonces empecemos de una vez. Cojamos, venga, cortemos como esta tela aquí y vamos a doblarla. Ay, pero está bueno, no importa. Vamos a doblarla para sacar la tira de 1 pulgada. Entonces, ya saben, 1 pulgada es un cuadradito nada más, ¿cierto? Sería esto. Pero como la tela no está bien derecha, la saco más grande. Ahí. Entonces corto a la derecha y arriba. Ahí me hizo falta acá. La volteo. Y ahora sí, de 1 pulgada, mírenla. Ahí está. Ahí ya está. Miren, es una tirita delgadita que la voy a poner arriba y abajo. Como este blog no es que tenga un derecho, o sea, no importa por dónde lo coja, pues va a ser aquí y al frente. ¿Listo? Entonces, ya saben que cosemos a 1/4 de pulgada. Y cuando son tiras así tan angostas como esta, que es de 1 pulgada, entonces, bien derechitas. Traten de ir despacio, porque cuando uno se tuerce en estas tiras delgadas, se nota. Entonces ahí corto, acá, y pongo la misma tira al frente, aquí. Entonces le estamos haciendo como una especie de marco, como para ampliar la figura, que no se vea toda apretada. Entonces corto acá y ahora voy a sacar una tira
Ya me quedó arriba y abajo, ¿listo? Ya lo plancho y lo emparejo. Ahora voy a sacar la tira para los lados, que va a ser un poquito más ancha, porque quiero que quede, que vaya anchando hacia los lados. Ana Isabel pregunta, ¿qué ancho tiene la tira? Una pulgada. Y ahora voy a sacar una de 1.5. Lo tengo por ahí, ¿no? Saquemos una nomás, que de aquí me va a salir para varios individuales. Entonces, miren, yo la doblo varias veces. Aquí vuelvo y la doblo para que me quepa en la regla. Como la doblé varias veces, entonces tengo que hacerle duro con la cuchilla. Ahí quedó perfecto. La volteo y 1.5. Así, mírenla. Y la pongo a los lados, pero primero plancho bien parejo. Prendamos aquí la plancha y miren, plancho aquí y del otro lado de una vez. Está como fría la plancha, ni suena. Ahí ya está, miren, ahí ya empezó a calentar aquí y acá. Entonces plancho, bajemos un tris y le emparejo, si ¿sí ven estas partecitas que están aquí como salidas? Miren. Entonces, pongo la regla sobre una línea para saber que la estoy cogiendo derecha. Y emparejo aquí y emparejo acá. Ahí ya quedó. Ahora hago lo mismo del otro lado. Entonces, pongo la regla sobre una línea de la costura para saber que la estoy poniendo derecha. Y corto. Así. Yadira pregunta, buenas tardes, profe, ¿emparejamos antes la figura lineal? Mira que no hay necesidad, quedamos muy parejitas, te voy a mostrar, mira, mira esta. Entonces, si acaso aquí yo le emparejaría este pedacito, mira, pero los otros están muy bien. Igual, yo miro esta y si acaso emparejaría aquí un poquito, pero no, casi no. Cuando pongo las tiras, ahí me ayuda a emparejarlo. A menos de que uno vea que de verdad hay un pedazo ahí como que sobra mucho, pues sí lo emparejamos, pero no creo que nos quedaron bien, bien parejitas, entonces no. Bueno, aquí. Entonces lo mismo, de un lado corto y me voy para el frente. Aquí. Del otro lado. Miren así. Y acá. Entonces corto. Y plancho. Luz Elena pide que si puedes hablar un poco de las reglas de formas que hay en la página. Bueno, hay dos como reglas de formas, unas que son como blancas, que son reglas para marcos, y otras que son de formas como triangulares, como de rombos, como de hexágono. Entonces, si ustedes quieren, más adelante vamos a tener proyectos de esas reglas, pero si ustedes quieren ver ahorita y están muy antojadas, en nuestra página de YouTube, ya saben que en YouTube nos encuentran como Industrias Piccolo. Allí yo tengo muchos tutoriales de cómo manejar esas reglas. Diferentes figuras, porque uno con esas reglas puede hacer muchísimas figuras. Entonces, si quieren ver, ahí les tenemos. Pero pues próximamente vamos a tenerles diferentes diseños con esas reglas para que las aprendan a manejar. Porque yo sé que muchas compran las reglas y no tienen ni idea qué hacer con ellas. Miren, si ven que me va quedando rectangular, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Voy a ponerle como un adornito aquí a los lados. Entonces voy a cortar tira de 1.5 como esta, tengan la parto por la mitad. Y del otro color, ¿se acuerdan el color fuerte? También voy a sacar tira de 1.5. Saquémoslo por este lado para que me salga larga, pero este pedacito aquí no. Quitémoslo, que esto está muy chiquito y no me sirve. Y aquí le doy la vuelta. Miren aquí y acá.
Bueno, mientras voy cortando les cuento, esta semana y todas las semanas, cada semana vamos a tener un sorteo diferente. ¿Se acuerdan del viernes que casi que no entregamos la carpeta? Dios mío, cómo sufrí. Bueno, finalmente se la entregamos a Socorro, a Carmen de Socorro, que vive en Palmira. Hoy se la enviaremos. Y para esta semana tenemos otro maravilloso sorteo. Que es, bueno, esta tira también de 1,5. ¿Qué va a ser? ¿Se acuerdan el osito que hicimos de Feltin? Bueno, pues los vamos a sortear, se los vamos a entregar a alguien. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que yo les voy a hacer una publicación y ustedes le tienen que poner compartir, me gusta y escribir algo y hacer algún comentario. ¿Listo? Participa todo el mundo. Bueno, todo el mundo en Colombia, porque la otra semana participan las personas que nos ven de otros países. Esta vez va a participar solo Colombia y todas las que quieran. No tienen que hacer necesariamente un pedido, las que hacen pedido también participan. Entonces ya saben, ahorita cuando se termine el programa yo voy a poner la publicación y ustedes participan y el viernes volvemos a hacer el sorteo. ¿Listo? No se lo pueden perder. Bueno, entonces... esto también la voy a cortar aquí por la mitad. Y miren lo que voy a hacer. Voy a empezar a unir una tira. Miren, una de estas así intercaladas. Esta, luego esta y luego esta. Miren, las intercaladas, ¿sí ven? Vamos a coser. Entonces, ya saben que las dos tiras son de 1,5. Una de un color fuerte, una de la tela base. Aquí. Así va quedando. Voy a hacer lo mismo con la otra, la voy a continuar aquí y luego uno las dos tiras para formar como un conjuntico. Voy a unir esta parejita con esta otra parejita acá, de manera que me quede intercalada, o sea, aquí. Entonces la pongo derecho con derecho. Y Marta dice, acá. Dianita, todo está muy lindo, la clase del viernes de Feltin te quedó hermoso, felicitaciones. Ay, muchas gracias, tan bellas. Y este viernes les tenemos uno de pañolense divino. Se los voy a mostrar. Cuando se los muestro, yo creo que se los muestro el miércoles. Ya les cuento qué vamos a hacer esta semana, porque esta semana está buenísima. Les tenemos muchas novedades para esta semana. Como yo no necesito esta tira así tan larga, voy a hacer algo. La necesito es ancha. Voy a cortarla por la mitad. Aquí. Mírenla. Deben estar preguntándose qué estoy haciendo. Dios mío, ¿para dónde voy con esto? Y voy a agregarla aquí. Mírenla, así. ¿Sí ven? Lourdes pregunta, hola, ¿hacen envíos a España? Por lo pronto no, estamos buscando la forma, a ver si podemos hacer envíos a otro país. Estamos mirando porque muchas personas nos están preguntando de envíos a otro país. Entonces estamos averiguando la forma.
Por lo pronto, toda Colombia. Listo. Ahora voy a planchar. Miren lo que me salió. ¿Sí ven? Y... Darilus pregunta, por favor, ¿cuánto tienen de largo las tiras? De largo no importa, lo que tenga tu tela. Yo lo hice a ojo y mira que me salieron todas parejitas las telas al final. No importa el largo, porque si ves que yo lo corto por la mitad y luego las vuelvo y las uno. Esta se llama la técnica del ajedrez. Porque uno lo corta y luego puede formar como cuadritos así como del ajedrez, pero vamos a hacer algo diferente con esto. Entonces mira, lo plancho por el revés, por el derecho, y voy a cortar. Mira. Voy a la misma medida, si esto tiene 1,5, pues lo corto también de 1,5. La primera la voy a cortar más grande, miren dónde está el 1,5, porque el orillito no está parejo, ¿sí ven? Entonces siempre pongo una línea sobre la costura para saber que la estoy cogiendo derecha y empiezo a cortar las tiritas. Mírenlo así, así y así. Esta primera tira la emparejo, pero ya las demás no. Entonces, miren, ya como está esta parejita, ya la corto de 1,5. Y aquí me van saliendo las tiritas, miren. Miren, se llama del ajedrez porque mírenlo, si uno lo hiciera así, empezaría a quedar como un tablero de ajedrez. Sale este de aquí, miren. Si lo vas volteando, miren, ahí les estoy enseñando otra técnica, 2x1. Pero voy a hacer otra cosa. Miren, si quieren hacerlo, si ven lo bonito que va quedando. Bueno, dejemos hasta aquí porque yo creo que con esto es suficiente. Pero como yo no voy a hacer un tablero de ajedrez, sino que le voy a poner un adornito en el orillo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto, voy a coserla acá. Pero miren que no me alcanza, entonces voy a añadir las tiras de manera de que me salga una sola tira larga y luego sí las coso a todo el contorno. Yorladi dice, ¿nos va a enseñar algo de acolchado? ¡Claro! Eso se los... ya les cuento que lo que vamos a hacer esta semana que va a estar buenísima. Este aquí, cojamos de una vez estos dos. Siempre fíjense que no nos vayan a quedar así dos colores seguidos, que queden intercalados así. Esa es la gracia, que no se note que uno como que añadió la tira. Ah, bueno, este está solito, entonces no. Y ahora, uno, esta tira con la otra tira. A mí me gusta... Aunque ahí ya me alcanza, a mí me gusta formar una sola tira para no estar añadiendo después, sino que de una me saco. Aquí. Y la ultimita que estaba sola. Y acá. Mari dice, buena tarde Diana, desde Quimbaya, Quindío. Muchas felicitaciones por esos trabajos tan lindos. ¿Cómo hago para inscribirme en el curso de acolchado? Bendiciones. Ay, qué chévere Quimbaya, yo no conozco. Dice que es lindo. Y además esos climas de allá son tan ricos. Bueno, pero a la pregunta. ¿Cómo te inscribes? Mira, yo ya puse ahí en el Facebook el curso del acolchado. Entonces, solo lo tienes que oprimir. O si no, te metes a nuestra página web, industriaspicolo.com, y en la parte de Academia Virtual, ahí lo encuentras. Súper económico, además nosotros ya les tenemos el kit, porque que van a necesitar que el pie, que unos aros, la tela, la guata, necesitan unos materiales para el curso. Entonces nosotros ya les armamos el kit. Y, ay, vengan por acá, que para que me quede organizada las costuras. Ya les tenemos el kit listo, ahí también en nuestra página web hay una parte que dice kit de materiales, o si no en la lupita buscan kits. Y entonces ahí está, que el del osito, el de las hojas de otoño, y está el de la colchada. Siempre empiezo por los lados más largos. Corto aquí. Y me voy para el frente. Sí.
Uno, esta es una forma también de adornar. En Pacho, cuando uno hace las figuras tan grandes, no se ven tan bonitas. Entonces, generalmente, uno lo hace de 12, máximo de 15. La figura, el blob, digamos. Y luego le pone así, como adorno. Este brillo es un adorno. Para ampliar la figura, porque yo la necesito más grande, pero no ampliarla poniendo los cuadros más grandes, porque a veces eso no se ve tan bonito. Entonces, esta es una de las muchas formas que uno puede ampliar una figura. Y ahorita estaban preguntando cuánto tenía el blog de... El blog nos quedó de 9.5. Entonces, aquí ya cosidito, ya quedó de 9. Entonces, miren lo bonito que se ve esto con esto acá. Porque como las dos telas son iguales, entonces, miren cómo se ve bonito. Parece que fuera una sola pieza. Ahora lo mismo en parejo. Aquí los lados. Y esto cada vez se me pone más grande, ya no me alcanza la regla. Aquí. Entonces, emparejo aquí, emparejo acá. Bueno, aquí no hay nada que emparejar. Aquí sí. Siempre acuérdense que hay que poner la línea sobre la costura para saber que lo están cogiendo bien derechito. Aquí y acá. Así. Miren. Miren cómo va. Es así. Va así. Entonces ahora me falta aquí y no me va a alcanzar. Pero yo por aquí saquemos, me alcanza de aquí otra, tal vez. 1.5. Uy, apenas, miren, apenas me dio. Porque miren que no me va a alcanzar. O sea, me alcanza para este lado. Entonces necesito otra tirita para el otro lado. Y vamos a ver si alcanza. Entonces, uno puede hacer estos cuadraditos, digamos, puede poner tela base y azul, tela base y verde, tela base y rojo, así, diferentes colores. Y eso también queda muy bonito, no solo que queden dos colores, sino que pongamos varios. Bueno, entonces ahora, porque a veces uno no tiene suficiente tela de un solo color, entonces, pues puede poner de diferentes colores. Y ahí también queda un bordecito lo más de lindo. Y aquí preguntan, buenas Diana, ¿a todos se les hace con ese color o según el color que tenga la figura? ¿Cómo según el color? Bueno, como tú quieras. Si tú tienes suficiente tela de esta, digamos, de un solo color, pues a mí me gustaría más que todos fueran iguales, como que para que guarden una armonía. Pero a veces uno no tiene suficiente, entonces uno le puede poner, digamos, en el de verde o en el de las tres. Pero si le pones el mismo, mejor, porque todos van a ir en una sola mesa. Entonces que estos orillos ayudan a armonizar ya toda la figura. Ahí. Uy, apenas me dio aquí para quitarle este último cuadradito que sobró. Bueno, miren, ahora a planchar. Entonces aquí plancho de un lado. Ah, este no le vamos a poner bolsillo. Este vamos a dejarlo quietico, sin bolsillo. Ya les enseñé a poner uno con un bolsillo, entonces este lo dejamos sin bolsillo. Y Margarita pregunta, buenas tardes, soy Bucaramanga, ¿qué hago para inscribirme para recibir el curso de Patchwork? Gracias. No te tienes que inscribir. Mira, todos los días, de lunes a viernes, nos vemos aquí por el Facebook a las 3 de la tarde. Solo tienes que hacer eso. Si un día no pudiste, entonces las clases quedan grabadas aquí en el Facebook o puedes ir a nuestro canal de YouTube. También están ahí todas las clases en caso de que te pierdas alguna. O también puedes entrar a nuestra página web y en la parte de Academia Virtual también están todas las clases. Entonces ya no tienen disculpa que porque no la encuentro, que porque no la vi, que porque no supe dónde. Mírenla cómo va quedando, ¿sí ven?
Entonces, necesito ampliarlo más a este lado. Entonces, voy a sacar tirita de la base otra vez, también de 1,5. Aquí. Bien dobladita acá. Como esto ya está emparejado, entonces no lo tengo que sacar más grande. Si ustedes quieren dejar su individual más grande, pero a mí me parece que aquí ya está bien. Aquí ya está de nuestro número. Aquí ya está de los 12, o sea, del ancho ya está bien. Me falta completarle el largo. Entonces saco la tira de 1,5 y le voy a poner una tirita acá y una tirita acá. ¿Sí ven? Para que me complete las 16 pulgadas. Pero entonces todas estas medidas yo las estoy haciendo pues como para un individual más bien grande. Si ustedes ven que su mesa no es tan grande, pues pueden quitarle media pulgada o un cuarto de pulgada a las medidas. Para que les quede más pequeñito. Aquí y al otro lado, y miren que yo lo estoy poniendo por el lado que puse la tira más ancha, si ¿sí ven? Por aquí, no por acá, porque ahí ya está de la medida que lo necesito, aquí y al otro lado, y acá. Ahorita estaban preguntando que cuándo va a ser lo del bolso. Ya, la otra semana va a ser lo del bolso. Por eso entonces ya les cuento lo que vamos a hacer esta semana. Bueno, les voy contando. Entonces, hoy terminamos este, el segundo ensamble. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana les muestro lo de la colchada. Entonces les voy a mostrar qué pie se necesita para colchar, cómo se pone la guata. ¿Se acuerdan que les dije del forro de unir cuadritos? Entonces les muestro cómo es la unión de los cuadritos. Los materiales que necesitan para el acolchado, porque me han preguntado muchísimo que cuáles son los materiales de la colchada. Para acolchar, pues. Entonces mañana les voy a mostrar todo lo del acolchado. Eso es mañana martes. El miércoles, entonces les hago la presentación del curso del bolso. Entonces les voy a decir qué materiales van a necesitar para que los vayan pidiendo con tiempito si no los tienen. Les voy a mostrar cuánto dura el curso, qué vamos a hacer. Bueno, les hago la presentación que siempre me gusta hacerles para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. Y el jueves, gracias a una alumna que me dio la idea, les voy a hacer como una presentación de... bueno, les voy a contar la historia. Es que una alumna me escribió y me dijo que gracias a estos cursos y gracias a Dios, a ella le hicieron el pedido de un forro para una máquina. Entonces me dijo que cuánto cobraba. Otra señora también en el Facebook me preguntó en cuánto vendo los individuales, que me los encargaron. Entonces les voy a enseñar cómo sacar ese costo de cómo se... cuánto necesitan de tela, cuánto deben cobrar por sus figuras, o sea, les voy a dar como un cursito así como de en cuánto lo pueden vender, cuánto necesitan, qué telas se deben usar. Ahí aprovecho para mostrarles cómo combinar telas, que ya me llegaron unas telas que pedí. Entonces, les voy a mostrar diferentes combinaciones, o sea, que el jueves les voy a enseñar eso, a sacar costos, a mirar cómo pueden vender, les voy a mostrar cómo qué es lo que más se vende, qué es lo que más gusta, qué es lo que pocón, ¿listo? Entonces ya saben, hoy terminación, mañana martes acolchado, el miércoles lo del bolso. Y el jueves, todas esas preguntitas que ustedes tienen de a cómo lo vendo y cómo saco la tela y cómo la combino, ¿listo? Ya saben qué es lo que vamos a hacer. Entonces, miren, aquí ya está más larguito, ¿cierto? Muestren a ver de cuánto está. Ahí está, perfecto. Listo, de 12 por 16. Entonces, ahora, a mí me gusta poner esta tela de orillo.
se le estoy poniendo a todos la misma. Me parece que queda muy bonita. Y entonces, lo mismo. Saco también tira. Ah, saquémosla por este lado que está completa la tela. También voy a sacar tirita de 1.5. Varias personas les parece súper lo de los precios, como saber todo eso. Bueno, pues yo les dije que esta semana iba a estar buenísima. Yo no miento. Yo sé que esa es una pregunta que siempre me tienen. Siempre me dicen, profe, ¿y a cómo vendo esto? Profe, ¿y yo cómo sé? Bueno, entonces, como ya están vendiendo, lo cual me parece genial, vamos a enseñarles cómo sacar como esos costos. Y aquí Nora pregunta, pues una cosa relacionada con lo del viernes, lo de Felting. Sí. Y dice, hola Diana, feliz inicio de semana. Quería preguntar si el aparato de Felting hay que cambiarle las agujas. Hay que cambiarle las agujas. Él viene con las agujitas en un solo lado, vienen tres. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde lo tengo? Bueno, ya te muestro cómo. ¿Cómo lo quitas y le pones la aguja del otro lado? Porque a mí me gusta dejar, digamos, dos de un lado y una del otro. ¿Sí? Bueno, listo. Voy a terminar aquí poniéndole el borde final. Mañana en el acolchado les voy a mostrar uno cómo hace las terminaciones. Cómo vamos a acolchar. Entonces voy a tener algo listo ya acolchado para mostrarles cómo es que debemos unir, debemos cómo terminar, cómo hacer las terminaciones de las figuras. Este bordecito va a quedar de la mitad, porque es el que dobla y tapa la guata y termina como en el forro. Entonces esta tirita de 1.5 va a quedar terminadita. Siempre los lados más largos. Aquí y ahora del otro lado. Se me anda cayendo el hilo. Elina Marcela pregunta, ¿en Felting el viernes qué se va a hacer? El viernes no hacemos Felting. ¡Ay, espera! Este hilo se me está enredando. Esperen un segundo que se me enredó el hilo y me está tensionando. Por eso no, el hilo lo pone en el piso para que no le empiece a molestar. Lo que pasa es que yo no lo estoy poniéndolo en el piso porque a mis gatas les encanta el hilo. Entonces ya me las pillé que se lo quieren comer. Cada vez que medio me alejo, ellas están ahí tratando de comerse el hilo. Entonces lo estaba poniendo aquí arriba, pero miren, se me trata de enredar. Este viernes no vamos a hacer Felting, porque hacemos Felting cada 15 días los viernes. Vamos a hacer algo de pañolensi, que está divino, que se los voy a mostrar el miércoles. Para que se antoje. Entonces plancho aquí. Acá a un lado, acá al otro. Y ahora, del otro lado. ¿Dónde está la tira? Aquí. Entonces, me va quedando como cortico este. Mejor déjelo como de 2 pulgadas. Es que yo ya lo he hecho de 2 pulgadas y me quedó como muy grande. Y dije, lo voy a sacar de 1.5, pero va quedando como corto, mejor dejarlo de dos. Aquí.
Entonces, miren, esto va a quedar. Cuando ya lo tengamos guata y forro, entonces uno coge y dobla esto, le dobla así y lo dobla así, de manera de que, de manera de que esto va a quedar así delgadito. A mí me gusta que estos bordes queden así, angosticos, lindos, en lo que es como de mesa. En los cojines también, pero en las conchas sí me gusta que quede un poquito más grueso. Además, 1,5 es muy poquito para una concha porque las conchas están con guata de 500. Ay, miren lo tan bonito que quedó. Además, que este diseño me encantó. Mírenlo, tarán. Entonces ya saben que esto va a quedar como así. Entonces se va a ver muy bonito. ¿Listo? Bueno. Entonces, les repito que vamos a hacer esta semana que va a estar buenísima. Hoy lunes, entonces terminamos y les pongo la publicación de nuestro sorteo de esta semana. Entonces, les pongo la publicación para que ustedes escriban, compartan y pongan me gusta para que el viernes se lo puedan ganar y sean tan felices como es Socorro de Palmira con su carpeta. Entonces, eso es hoy. Mañana martes, mañana acolchamos. Les muestro cómo hago el forro y les muestro cómo hacer un borde. El miércoles hacemos la presentación del curso siguiente que comienza el lunes, del bolso. Les voy a enseñar técnica de papel y lo vamos a aplicar en un bolso. De esos bolsos que se pone así uno como terciado, todos bonitos. Un bolso sencillito, vamos a empezar con algo sencillo, no me gusta que empiecen con algo muy complicado porque se desaniman. Entonces empezamos con algo sencillo. Y el jueves entonces les pregunticas así como cuánto me vale esto, en cuánto puedo vender aquello, cómo combino esta tela. Si ustedes quieren me pueden hacer ahí pregunticas de dudas que tengan de panchor, de venta, de todo eso. Y yo estoy lista ahí para contestarles. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? Y el miércoles también les muestro lo que vamos a hacer el viernes de pañolensi, también para que lo tengan listo. De Feltin y de pañolensi les vamos a tener listos los kits. Si ustedes quieren, pueden, ya está listo el kit del osito. Pero también pueden comprarse, eso se usa mucho en Feltin. Ah, yo iba a mostrar algo en Feltin, bueno. En Feltin se usa comprar el afiltrador, el cepillo y un kit de lanas de varios colores para que cuando uno vaya a hacer una figura ya tenga todas las lanitas que necesita. Entonces, si ustedes quieren, nosotros también vendemos un kit de lanas de colores surtidos para que ustedes tengan y no estén comprando cada ratico lo que... ¡Ay, que necesito esto! ¡Otro pedido! ¡Que necesito esto! ¡Otro pedido! No, pueden comprarse el afiltrador, las agujas, el cepillo y un kit de lanas de colores surtidos. Entonces, le debo a quien era Nora, me parece, como quitarle la aguja y de Feltin. Esperen, saco mi afiltrador. Miren, a mí lo que me encanta de Feltin es que todo me cabe aquí. Yo aquí tengo, ay, miren, esto era lo que yo pienso hacer algún día. Esas cosas que uno dice, ay, esto lo voy a hacer un día. Me pareció tan divino. Mira, te muestro. Preguntan cuántos individuales salen de todo esto. Te van a salir 12 al final, porque mira, puedo hacer 6 así con cada una de las figuras. Puedo hacer 6 con cada una de las figuras lineales. O si quieres combinarlas, yo aquí ya lo tengo combinado, puedes hacer este, mira. La figura lineal con el bolsillo y con la aplicación. De manera de que te quede así. ¿Sí ves? Entonces, si lo haces así, te salen 6. Y si lo haces de las otras formas, pues te salen 6 con animal y 6 con lineal. Y ahorita preguntaban si en ese kit de colores de Feltin, de las lanas, venía el color blanco. Es que blanco no existe. Porque no hay ovejas blancas.
Lo que viene es un color como beige, como crudo, que es este. Mírenlo. Y este es el que utilizamos para todo porque es un color natural. ¿Sí? Blanco, blanco no hay. Si ustedes ven blanco es porque es una lana sintética y eso parece algodón. Y entonces cuando la empiezas a filtrar, se pegotea todo. Ay, no, es súper incómodo de manejar. Bueno, mira, entonces, este es el afiltrador. Aquí en la mitad tiene para desenroscar. Desenroscas aquí, mira, ahí está la agujita. Entonces ahí la sacas y la metes del otro lado. Ah, pues este lado tiene tres. Lo hice mal. Entonces lo sacas de este lado. Sacas de este lado la aguja y lo metes aquí. Entonces esto tiene un huequito donde te debe entrar bien. Esto no debe entrar forzado, sino se te parte. Ahí. Y esto debe reposar como en unas camitas que queda ahí. ¿Sí ven? Que ahí reposa como en esa camita. Y digamos que voy a ponerla de al lado. Ay, perdón, es que tengo que mirar aquí. Porque lo debo meter bien en el huequito. Ay, madre. Aquí. Y vuelve y reposa en esta camita. Esto tiene como una especie como de monedita pequeñita. Que separa unas agujas de las otras. Lo que pasa es que a mí se me cayó y se me perdió. Entonces, eso tiene una monedita, entonces uno pone como la monedita en medio y vuelve y lo cierra. Y mira, ya te quedaron dos de este lado y pues dos del otro, pero yo generalmente dejo tres, yo dejo tres y una, acá. Pero como solo vienen tres, entonces puedes dejar dos y una, ¿listo? Y siempre tápalo acá. Si no tienes con qué tapar acá porque solo viene una tapa, yo sabes qué hago, pero no lo tengo por acá. Le pongo un icopor para que me tape ahí. O le pones la tapita de un esfero. Eso a veces le cabe uno bien para que esto no quede así, así abierto. ¿Listo? ¿Preguntas? Carmen, se dice, es individual. Quedó hermoso. Gracias, Dianita. Mírenlo tan divino. Quedó hermoso. Entonces ya saben que esta se llama la técnica del ajedrez. No solo sirve así para poner orillitos, sino para hacer de verdad una carpeta solo de cuadritos como del ajedrez. Queda bellísima. La pueden hacer de 2x2. O sea, tiras de dos y la hacen así intercalada y queda súper bonito. Es algo sencillo, pero es muy bonito. Y Mayra Jacqueline dice, Diana, nunca había hecho el patchwork y estoy muy animada. Ya compré y aún no me ha llegado mi pedido. Bueno, pues te va a encantar, porque esto es súper engomador. Uno es que se enamora y quiere hacer más y más y más. Menos mal esto del patchwork es bien largo, infinito, muchísimas técnicas, entonces uno no se cansa de aprender y aprender y aprender. Cada vez que uno ve algo nuevo dice, ¡ay, pero esto es tan divino! Y cada vez que hacemos algo diferente uno dice, ¡ay, no, esto es lo más lindo que yo he hecho! Pero siempre uno se supera. No, son unas bellezas, bellezas las que hacemos en patchwork. Mira, te va a encantar. Y no es tan difícil como la gente cree. Es más fácil. Y Lina Marcela dice, para el bolso, ¿qué materiales se necesitarán? Es que quiero solo hacer un pedido con todo. Mira, vamos a utilizar 4 telas. Y la del forro. Y la base. Y la regla para técnica de papel. Pero tranquila que yo el miércoles ya les digo todos los materiales, les hago la presentación que vamos a hacer en cada clase y los materiales que van a necesitar para cada uno. ¿Listo? Para que hagan su pedido. Eso le dice, linda la clase, sí, engomador, muchas gracias. Sí, no, es que es genial, no se imagina. Ah, y ahorita estaban preguntando varias veces que el individual, perdón, ¿qué es lo que llevaba por atrás? ¿Cómo el forro? Mañana. ¿Se acuerdan que les dije que yo no tengo suficiente telas? Mire, esto es lo que queda de las patillas, esto es lo que queda de las fresas, esto es lo que queda de las manzanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar cuadraditos y voy a formar todo el forro con los cuadraditos de todas las telas, porque ya se me acabaron. Entonces, mañana les muestro cómo. ¿Listo? Y saluda a Isabel desde Barcelona, España. Ay, desde España nos ven muchísimo. Me encanta que nos vean. Y Gloria, creo que pide que si puedes mostrar el pie del acolchado, para acolchar. Sí, claro, espérame. Por aquí lo tengo. Míralo, ay. Míralo cómo es. Este se llama el pie loco, ¿sí? Porque es para hacer como diseñitos así como en desorden. Y para hacer como figuras curvas, porque hay otro que traen las máquinas que es como gordito,
que se llama el pie de arrastre, que es con el que uno hace líneas rectas. Pero entonces yo, en el curso del acolchado, les muestro cómo manejar los dos. Y mañana lo vamos a hacer con este. Y les muestro cómo poner el pie, cómo se pone la guata, y todo eso como para que ustedes entiendan. Pero en el curso del acolchado yo les muestro exactamente cómo es todo. Entonces ya saben que el curso del acolchado lo pueden encontrar en nuestra página web, en la parte de Academia Virtual. Ahí se meten, están todas las clases, diferentes cursos que tenemos, y encuentran el curso del acolchado. También tenemos cursos de Felty, tenemos el del caballo, el de la Virgen y el Niño, el de San José. No, tenemos cosas muy lindas en esa Academia Virtual, para que vean. Y también en nuestro canal de YouTube aprenden a manejar las reglas de formas, a las de las reglas de los marcos, que también son muy bonitas. Entonces ya van a ver todas las bellezas que encuentran en YouTube y en nuestra página web en la Academia Virtual. Yolanda pregunta, ¿venden el proyecto del bolso? No, el proyecto sí, no. Pues yo te voy a decir que necesitas más o menos un cuartico de tela para cada una. ¿Sabes por qué no lo vendemos? Porque de pronto yo lo voy a hacer como en lilas y rosados. Y entonces alguien dice, no, pues esos colores están tan feitos, yo lo quiero en rojos. O yo lo quiero en azules, o yo lo quiero en negro. Entonces yo prefiero que yo les digo qué telitas les combinan bonito, cuánto necesitan de cada una, pero cada una elija las telas de sus sueños. Yo siempre les digo cuando estamos en el almacén, baje y elija la tela de sus sueños. Porque pues cada cual tiene gustos diferentes. ¿Qué les voy a mostrar el miércoles? Pues más o menos, el miércoles y el jueves, más o menos cómo combinar las telas para que se vean lindas. Pero en gustos, ahí sí cada cual elige cómo más le parezca bonito. ¿Qué otra cosa? Luz Mari dice, Diana, ¿ese cuadro también se podría usar como para la colcha? ¿De qué medida? Lo que pasa es que estos cuadros que hicimos son de 9 y para la colcha son de 12. Entonces te tocaría hacer este dibujo en tu bloc de papel cuadriculado y de ahí sacar las medidas. Porque yo no tengo las medidas para este de 12. Como lo hice de 9, pues no las tengo. Entonces para eso es que uno tiene su bloc de papel cuadriculado, para agrandarlo o achicarlo a la medida que uno quiera. ¿Listo? Maite dice, precioso todo, saludos desde España. ¡Ay, otra española! ¡Qué chévere! ¡Súper! Desde Europa, trasnochándose para vernos. Y Nubia pregunta si el pie sirve para cualquier clase de máquina familiar. Familiar sí, las industriales no. O sea, son diferentes. Entonces, para cualquier máquina familiar, sí. Y justo alguien después preguntó si para máquinas industriales. No, para esas sí, no. Esos sí son pies diferentes. Pues incluso yo no conozco un pie para ese tipo de máquinas porque es que no sé, como esas máquinas andan tan rápido, pues mañana lo van a ver. Uno en el acolchado tiene que irse moviendo. Entonces, pues no sé si en las máquinas industriales uno pueda moverse, ahí sí ustedes sabrán, porque yo manejo son estas familiares, las otras ni idea. ¿Listo? Bueno, listo, entonces nos vemos mañana acolchado, para que vean todo lo que necesitan para acolchar, lo fácil que es acolchar también, es cuestión de práctica. Y espero que terminen ya todos los individuales, espero muchísimas fotos de todos los individuales que van a ir terminando. ¿Listo? Entonces, nos vemos. Chao.